Los cuerpos de rescate siguen enfrentando condiciones adversas que impiden su ingreso a la mina en Coahuila, donde permanecen atrapados 10 mineros desde hace 8 días, informó el gobierno mexicano. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez alertó a los alumnos de educación media superior por la suplantación de identidad y posible robo del pago de su beca. 4 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron atropellados en Tlalpan. Debido al impacto, uno de ellos falleció, hay 2 detenidos. En Monterrey, Nuevo León, se viralizó el video de un oso gigantesco, el cual causó algo de sorpresa por el enorme tamaño que tiene. El monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y ocasionará lluvias fuertes en zonas bajas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Consulta más noticias en www.unotv.com.